muchas gracias por estar con nosotros y quedar también al descubierto. Les saluda Karina Alpizar y encantada de compartir con ustedes porque vamos a tener la oportunidad de ir conociendo a nuestros invitados y dejarlos al descubierto. Los vamos a conocer desde otra faceta y por eso es que hoy tenemos un invitado muy especial. Lo hemos conocido como jugador, como mediocampista, como capitán, pero también ahora lo vamos a conocer como persona. Estamos hablando de Pablo Gavas, que está con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. Ah, bueno, gracias. Démosle un aplauso, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Es un privilegio para mí venir acá, a estar al descubierto, que la gente conozca un poco más de mi persona. Hoy ya he retirado de las canchas durante un tiempo, pero bueno, un privilegio estar con... en tu programa, poder compartir un ratito. Y que nos hemos divertido, no le vamos a adelantar a la gente las sorpresas que hicimos. Cuando me vean, cuando me vean. Y en este caso, Pablo, ubicamos un poquito a la gente de, bueno, llegaste a Costa Rica en el 2002, pero ¿cómo se dio esa llegada de Pablo Gavas, que fue icónica y sigue siendo? Porque el cariño de la gente te sigue. Sí, 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 gracias a Dios. Mira, yo estaba en México en el año 2002, jugando para Necaxa en México. Y de un pronto a otro llega un directivo que tenía negocios acá en Costa Rica, se junta con el presidente de Necaxa y le dice, mira, necesito un par de jugadores para llevarlo a un club en Costa Rica. Wow. Así. Y veníamos llegando nosotros dos, yo y Hugo, un amigo todavía que estamos muy cercanos, veníamos caminando y el presidente de Necaxa dice, mira, ellos en este momento tienen la posibilidad para... ir a buscar otras oportunidades. ¿Por qué? Porque el equipo de primera división, yo tenía 18 años en ese momento, 19. En ese momento no entraba en los planes de la primera división. Ok. Entonces, el presidente me dice, Pablo, ¿por qué no te vas un tiempo a Costa Rica a tomar un poco de experiencia? Y el club es de primera división. Bueno, nosotros en realidad es los jugadores de fútbol y más los argentinos agarrar el bolso e irnos donde... Anda el pasaporte, es lo importante. Donde haya oportunidades. Y bueno, y me vine así sin conocer Costa Rica, me vine así a un fútbol que no lo conocía completamente. Solo, además. Solo, venía con este muchacho, que por lo menos con Hugo, que compartíamos ya de hace mucho tiempo, y que me iba a permitir a mí adaptarme más fácil. Entonces llego acá a Costa Rica en, creo que es agosto del 2002, más o menos la fecha que estoy llegando especialmente a Santa Bárbara. Y es momento de que hagamos una pausa aquí, dale, Pablo, porque vamos a hacer una llamada, vamos a dejar a alguien al descubierto. Así, dale, que vamos a ver, así que vamos a ver a quién vamos a sorprender. Y ahora sí, vamos a hacer la llamada al descubierto de los números que ustedes nos han hecho llegar amablemente y vamos a ver quién tiene la suerte de contar con una de nuestras cortesías por parte de nuestros patrocinadores. Así que vamos a ver, vamos a llamar. No digan nada. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Don Rafael Macuín, de Santa Bárbara de Heredia. Hola, don Rafael. Le habla Karina Alpizar de Multimedios. ¿Usted sabe cómo está? Bien, gracias. ¿Al descubierto? ¡Ay, sí! Muy bien, don Rafael. Muchas gracias y comentarle de que estamos agradecidos por su sintonía y precisamente esta es una cortesía que vamos a recibir por parte de Black & Decker y nuestro equipo de producción lo va a contactar para que nos pongamos de acuerdo para que usted retire este cariñito que le tenemos, don Rafael. Claro, muy amable, se lo agradezco mucho. Gracias por su preferencia con Multimedios en Costa Rica. Vamos a ver también, vamos a intentar ahora sorprender a alguien más. Vamos a ver cómo nos va con esta selección al azar. Ay, hola, ¿cómo me le va? Le habla Karina Alpizar, Multimedios. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Silvia, para servirle. Doña Silvia, ¿usted sabe cómo está? Al descubierto. Eso, muy bien, doña Silvia. En este caso, agradecerle por su preferencia con Multimedios también y estar muy atenta a nuestro programa y decirle que, bueno, tenemos una cortesía para usted, un cariñito, como digo yo. En este caso es cortesía de Remington, que la va a dejar bien guapa con una alisadora de alta tecnología que hasta tiene unas placas especiales que le hidratan a uno el pelo, imagínese. Ay, qué bueno, muchas gracias, más bien. Para que ande bien, más guapo de lo que está. Ah, bueno, qué dicha, muchas gracias.
Perfecto, doña Silvia. Más adelante nuestra producción se comunica con usted para que usted pase por acá a retirarnos y también así nos conocemos. Ay, claro que sí, doña Karina. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias. Mi un canal gran... preferido. Ay, muy bien. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Bueno, igual, vamos a seguir. Vamos a seguir con más de Al Descubierto y, por supuesto, nuestro invitado especial, Pablo Gavas. Pablo, hablamos de cuando llegaste acá, pero sí. Veamos qué hubo antes de llegar a Costa Rica. Sí. Naces en Argentina, correcto. 21 de abril, acabas de cumplir años prácticamente, sí. ¿Verdad? Ya 39 años, pero es que sí. Está, el deporte conserva muy bien, ¿verdad? ¿O no? Dígame si sí o no. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y entonces, sí. Venís de una familia muy trabajadora, ajá. Tenés dos hermanas, sí. Lucía y Marianela, ¿verdad? Sí. Contanos un poquito de tu infancia, de hecho ahí te estamos viendo con tus ajá. papás, un bebé precioso, ¿verdad? Los bebés todos son preciosos, ¿eh? Cuando tenés un hijo es muy lindo. Y los niños son los más lindos, ¿sabes? Ah, sí, 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 sí. Y ahí te vemos celebrando con tu familia, correcto. ¿Verdad? Tus cumpleaños. ¿Qué representan doña Liliana y don Hugo para vos en tu vida? Mira, fueron para mí dos estandarte en cómo manejarse durante toda la vida. O durante estos 39 años, ¿no? Con valores muy, muy puntuales, el trabajo, la disciplina. Mi mamá era muy carismática. Una persona que rápidamente se hacía de amigos, era sociable, tenía particularidad. Es más, cuando ella parte de este mundo y el señor decide llevársela, nosotros, la familia en sí, la recuerda por esas cosas. La particularidad de mi mamá, que era muy sociable. Entonces, bueno, eso me permitió también a mí ser muy sociable. Tener facilidad de... De palabra, porque sí. Sos súper carismático. Sí, y la gente eso lo ve porque también he sacrificado mucho tiempo mío para dar una mano al otro. Entonces, nunca pongo un no, digamos, entre medio. Si tengo la posibilidad de ayudar, lo hago. Entonces, eso también lo traje de ella. Y de mi papá, el trabajo, la dedicación. Mi viejo era muy dedicado, muy bueno con los números, con los negocios. Entonces... Esas cosas creo que me empezaron a formar y me permitieron ser una persona de la que soy hoy, digamos. Y es que algo importante, Pablo, y contrario a lo que mucha gente podría pensar, la vida de Pablo no fue sencilla, era una familia muy trabajadora. Contanos sí. un poco de que el tema, mirá, de los lujos no era tampoco no, así como... No. Nosotros, mira, las vacaciones para nosotros eran un lujo. Las vacaciones nuestras eran ir a un club social durante 3 meses ahí a 200 metros de casa... O 300 metros, a ir a la piscina y jugar ahí con los mismos compañeritos de la escuela, encontrarlo en el verano en el club, uh-huh. ¿no? Entonces era algo muy, muy, muy puntual de nuestra infancia. De hecho, vea qué bonitas esas imágenes, ajá. de la boda de tus papás. Sí. ¿Qué sentís cuando ves estas imágenes de estos dos pilares en tu vida? Y mira, emoción. La verdad que ellos fueron formando... formando a sus hijos, digamos, y a su entorno, ¿no? Porque... influyeron mucho con la gente que tuvieron alrededor. Y viste que hay personas que terminan influyendo en muchas vidas. Mi mamá fue una de ellas. Es más, hoy, digamos, una de las cosas que yo me recrimino, no sé si recriminarse, porque uno va tomando su camino, viste, en la vida, es no haber pasado tanto tiempo con ella. Viste, compartido como un hijo mamá o mamá hijo. Me pasaba de que, claro, yo a los 14 años me voy de casa. Hablemos de que a los 14 años yo tomo la decisión de ir a jugar a un club profesional en Argentina, que es Newell. Siguiendo una pasión. Claro, yo a los 14 años agarro un bolso y yo lo veo hoy a mis hijos o veo a chicos de 12, 13 años que todavía están... Ahora que sos papás, dice... Claro, yo a los 14 años agarro un bolso, mi papá va y me deja en un lugar, en una casa club, en una pensión, le dicen en Argentina, me deja y me dice, bueno, acá está tu sueño. Acá empieza lo que vos quieres hacer. Y lo veo a mi papá que se sube al auto y se va. ¿Qué sentiste? Claro, y yo me quedo así en el vacío y digo, así había que empezar, porque claro, hoy pasa que el padre acompaña más, bueno, hijo. No, a mí me metía así como en un lugar donde había 20 chicos que tenían el mismo sueño que el mío, y ya el otro día era, vos tenías que levantarte solo, tenías que hacer el desayuno, tenías que lavarte la ropa, tenías que comer la misma comida durante un volar año. ¿Volar solo? Sí, para solo. Para brillar. Ya sé, con 14 años era muy difícil, o sea... Y más en Argentina, esos países grandes. Y bueno, ahí arrancó. Entonces, ¿qué pasa? A los 14,
a los 18 a México, después de los 18 me vengo para acá y con mi mamá era llamada telefónica, una visita cada 3-4 meses. Cuando yo decido a mi mamá traerla a Costa Rica para empezar una vida de hijo-mamá... Esa convivencia que estabas anhelando. A los meses fallece. Entonces para mí ahí fue un quiebre emocional, porque digo, o sea, sacrifiqué una vida, ¿no?, al lado de mi mamá, por un sueño mío. ¿Qué tanto valió la pena? O sea, a veces quedan esas incógnitas, ¿viste?, que vos decís, ¿por qué no aproveché el tiempo con mi mamá? ¿Entendés? Pero el sueño mío no se hubiera podido lograr. Entonces, ¿viste?, todavía me sigo cuestionando muchas cosas. En vida le di todo, ¿no? Mi mamá falleció a los 46 años de edad, en vida le di todo. Lo que necesitaba, el cariño y aparte las cosas materiales también y el tiempo, pero me hubiera gustado más que hubiera conocido a, sus nietos, que hubiera estado el día de mi boda, que hubiera estado, no sé, en los títulos alcanzados o en los momentos más importantes de acá que viví en el país. Pero bueno, yo sé que de arriba siempre me está apoyando, me está acompañando. Tenés un gran ángel de la guarda. Tengo dos. Mi papá, mi papá pudo vivir mucho más esta línea, ¿no?, de ver más el triunfo del hijo. Lo pudo ver a los nietos, compartir. Pero con mi mamá quedó todavía esa... El sinsabor, sí, que dice uno, luché para poderla disfrutar y, claro, y llegó en este momento. Porque mi mamá cuando yo era pequeño, ella era la que me alistaba las medias, el bolso. Pablo, mañana a las 3 de la mañana, digamos, salís para Rosario. Entonces ella me alistaba el bolsito, me pasaba a buscar a alguien, me tomaba un bus y yo solo me iba a Rosario, digamos. De Paraná a Rosario son como 2 horas y media, 3 horas en bus. Pero claro, económicamente no tenés para venir todos los fines de semana. Uh-huh. Es más, yo a los 14, 15 años trabajaba en un supermercado, lavaba auto, buscaba qué hacer, por lo menos para juntar algo de plata y pagar un boleto de bus. De bus. Cuando le cuento eso a mis hijos hoy, no lo pueden creer. Capaz que hoy porque son pequeños, que tienen 8 y 7 años, pero le contaba de que yo me venía a dedo. En Argentina se usaba mucho venirse a dedo en ese trayecto. A dedo es pedir ride. Claro, pedir ride. Decimos, ajá. Lo que pasa, claro, que ahí es mucho más peligroso. Es prácticamente venirse de Guanacaste a La Juela, ¿no? En RAI. Entonces te paras en la ruta y haces el dedo y a ver quién te para llevarte. Eso lo hice a los 14 años. Entonces mis hijos me dicen, pero papá, ¿pero por qué lo hiciste? Y era simplemente porque no quería gastar la plata y al otro día me quería comprar una playera, una remera, le decimos nosotros, para poder usar porque me estaban faltando remera y me quería comprar una. Has mencionado a tus hijos, estamos hablando de Mateo y Daniel, sí, que tienen 7 y 8 años, y de hecho vemos que el tiempo de familia lo valoras un montón, sí, junto con Dayana, tu esposa. Sí, entiendo de que este es un momento clave para ellos, ¿no? El desarrollo entre... viendo esos, sí, grandes momentos. Los meses y los 7, 8, 9, 10 años. Cada oportunidad que tengo, ¿no?, me voy a la playa, me voy a sacar un tiempo ahí para que disfruten ellos. Uno a veces va y termina más cansado de lo que llegaste. Le ganan a uno. Los niños lo traen de acá para allá, tiene unas pilas increíbles. Ahí estamos con Cali, el gran surfista que tiene Costa Rica. Nos encontramos un día ahí justo en la playa, en Tamarindo, y sacamos una foto y le explicaba yo quién era Cali Muñoz. Ahí te vemos con tu esposa también. Con Dayana, que cumplimos 15 años de casados en enero, el 7 de enero. Entonces aprovechamos unas vacaciones que teníamos, fuimos con los niños, festejamos los 15 años, tuvimos unos días afuera. Entonces, la verdad que para mí la familia es básico, ¿eh? O sea, yo salgo todos los días a la calle por la familia. Digamos, salí a la calle, íbamos a trabajar. Uh-huh. Entonces, para mí la familia es la que en todo momento te sostiene. Incluso fueron tu pilar. Cuando fallece tu papá, sí, pensaste en retirarte casi que de inmediato. Y ellos, sí, dijeron, no, un momento. Claro. Todavía hay más Pablo, sí, para rato. Sí, sí, sí. Y bueno, mi papá falleció, creo que yo tenía 3-2-3-3. Pero claro, mi papá era el que me acompañaba siempre. O sea, yo lo tengo a mi papá desde los 12, 13 años, arrecostado en un alambrado, ¿no?, gritándome o alentándome mientras yo corría con 11 años o 10 años. Él me llevaba a los entrenamientos, él me buscaba, él viajaba de Paraná a Rosario, a veces movía alguna ruta de trabajo para poder encontrarse conmigo entre semana. Entonces, y creo que también Dios lo termina premiando porque le termina permitiendo ver la carrera de su hijo. Es como un premio que Dios le da a él de decir, bueno, mirá,
toda esa inversión que hiciste de tiempo, de trabajo y todo, acá lo tenés a Pablo hoy triunfando en el fútbol. Incluso compartió con vos en algunos campeonatos y de las copas. Esas fotos orgullosas, ¿verdad? Mira, era un tipo que no le gustaba, o sea, él nunca decía, es que yo soy el papá de Pablo Gavas, o que yo soy, viste que a veces hay padres como que quieren aparecer en las cámaras o bajo las luces. No, mi viejo no. Estaba siempre ahí, muy poca la gente lo conocía, era más, lo conocían más por lo pelotero que podía ser, digamos, en hablar de otros temas, pero no de fútbol. Después al tiempo se terminaban dando cuenta de que era mi papá, entonces siempre me manejó un perfil muy, pero muy bajo. Perfecto, Pablo. Y algo muy importante, teniendo ese gran pilar de parte de tus papás, ahora que sos padre de familia, ¿qué ves en Mateo y Daniel que decís, uy, se me volvió el cassette y tremendo, quiero que ellos lo reciban también? No, y veo cosas de Daniel y Mateo a la hora de parecerse a mi papá. ¿En serio? Sí, tremendo. Daniel, mi papá siempre se sentaba y cruzaba la pierna, ¿no? Así. Ya está así, o para leer o para ver. Y yo a Daniel lo veo, Daniel se siente y Daniel hace esto. Yo también lo hago, ¿no? Y Daniel de lo hace. De generación en generación. Claro. Y digo, mirá. Y Dayana me dice, mirá, eso lo hacía tu papá. Y entonces voy a decir, ¿cómo se van guardando los genes, no? Y Mateo también, hay una risa de Mateo que también era muy particular en mi papá. Entonces, ¿viste? O en mi mamá. Pero lo de Daniel, lo de la sentada es algo... Firma. Es una firma así, pero autenticada, de mi viejo, que ahora la hace su nieto. ¿Y en el caso de Mateo? Mateo todavía no le logro encontrar algo muy parecido. Creo que la risa, algunos gestos. Le encanta el fútbol, eso sí. Mateo, ¿a los dos? Más a Mateo que a Daniel. ¡Qué vacilón! Sí, más a Mateo. Mateo sí, sí, es un locura por el fútbol. Es más, lo llevo entre semanas, jugamos ahí en la casa, se sabe los equipos, que comprame esto, que comprame lo otro, y bueno, es alguien que viera que le encanta. Ahí te estamos viendo porque sacas el espacio para esos grandes momentos, sí. Pablo, ¿verdad? Que muchas veces, y creo, me corregirás, que si no estuviera retirado, yo creo que hay muchos colegas tuyos que han sacrificado estos momentos, sí, precisamente por la entrega del fútbol, que es muy demandante. Ahora hablábamos de que los fines de semana prácticamente son nulos, sí, para sí, la familia. Claro, bueno, ahora, viste, con el tema de cuando me retiré del fútbol, mi señora me decía, bueno, pero ahora está más ocupado que antes, claro, porque bueno, ahora están las transmisiones de partido, están los programas deportivos, que juega este equipo, que juega el otro equipo. Entonces, claro, los fines de semana, cuando antes era fútbol, ahora es fútbol, pero desde la televisión. Entonces, estos tiempos yo trato de aprovecharlo mucho. Digamos, tengo foto con Daniel cuando se graduó, voy a las actividades. Lo único que no hago es estar en los grupos de chat de los padres, ¿no? Porque si no me vuelven loco, de tanta información que hay tarea para este día. En eso mi señora es la que se pone la 10 y la que... Si la niña o la teacher dice, bueno, se ocupa un folder, entonces hay 6 mensajes. No, plástico, de colores, claro, con prensilla, sin prensilla, de folder, portafolio. Y dice, no, pero ¿cómo 35 mensajes por un folder? Me dice mi señora, de anoche a las 8, a hoy tengo como 200 mensajes. Entonces, en esas cosas ella es la número uno. Antes de despedir esta parte, nada más algo muy puntual, ¿cómo te fue con la virtualidad y las clases? ¿Lograste sobrevivir a esa fase? Sí, sí, sí. Fíjate que como tienen cuartos separados, computadoras separadas por parte de la escuela, se adaptaron. Aparte la escuela trabajó, la verdad que excelente, en todos los ámbitos, en la educación, en la capacitación del profesor. Y hoy... los dos se están llevando virtual, no están yendo presencial ni híbrido, se están quedando en la casa, entonces hay que estar controlándolo nada más, pero es la era donde estamos llegando ya, la virtual. Buenísimo, Pablo, vamos a hacer una pausa porque ahora vamos a revelar la sorpresa que hicimos, que nos fuimos de traviesos a San José, ¿te acordás? Dale, no. ahora se van a sorprender todos. Sí, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos... Vamos a ver a Pablo haciendo algo que en la vida, incluso quienes lo tuvieron de frente, no podían creerlo. Pero no les puedo contar. ¡Ya venimos! Celebramos el mes PYME con condiciones especiales para reactivar tu empresa. Aprovechalas por tiempo limitado al solicitar tu crédito. Somos una familia de patinadores. Mi papá nos inculcó el amor por el patinaje. Desde ahí todos somos campeones nacionales. Antes dábamos clases, alquilábamos patines y competíamos.
Pero de ahí, con la pandemia nos cerraron todo. Entonces fue muy difícil, porque dependíamos de eso. Pero entre todos nos pusimos las pilas y empezamos a vender unos deslizadores para dar clases virtuales. Y ya ahí, poco a poco, vamos saliendo adelante. Porque si algo tenemos claro en esta familia es que cuando nos caemos, nos levantamos. Llegó Pedidos Ya, la app de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos con miles de sorpresas que podrás encontrar en todos tus pedidos. Bájate la app. Pedidos Ya. Llegamos. Hoy le vamos a dar la vuelta al arroz con pollo. No, no vas a cocinar. Vas a freír el arroz con sabor y color Maggi. ¡Tarán! Arroz frito con pollo. ¿Y si hacemos un pastel? ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, oh! Croquetas de arroz con pollo. ¿Qué tal? Todo con sabor y color Maggi. Ahora con nueva receta y con el color natural proveniente de la cúrcuma. Dale más vueltas a tus platos con sazonadores Maggi. Quiero aprovechar que venimos de corte comercial y que ya vamos a ver el encubierto para contarles que ya están disponibles las tazas de la nueva edición de Leyendas. Ahora pueden conseguir y saborearse el cafecito Leyenda en la taza de Micomalo, también en la de la Bruja de Zárate y también de la Mano Peluda. Muy sencillo, ¿cómo las consiguen? Porque están preciosas y riquísimas para tomarse el cafecito. Compre el paquetito de 500 gramos de café Leyenda, que además tiene también diferentes sabores. Por eso y más, ahora mi café es Leyenda. Y estamos de regreso, nuestro invitado especial de esta noche, Pablo Gabas. Pablo, nos hemos divertido haciendo algunas locuras también antes de venir al programa, que ya las vamos a ver, pero también hay un capítulo muy importante en tu vida y estamos próximas a cumplir un año de que prácticamente volviste a nacer, Pablo. Sí, el 21 de junio del 2020, tuve un accidente, la verdad que me sorprende, digamos, hoy cuando paso por el lugar, digo, o sea, no puede ser que me haya salvado. Porque de 10 personas, digamos, que tiene un accidente de eso, 9 terminan muriendo y la décima queda con problemas irreparables por cómo se da todo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos con vida, estamos para contarla. Yo creo que tenía muchas cosas pendientes todavía en esta vida, sobre todo la protección y el cuidado para mis hijos. Y bueno, ya eso me deja mucho más tranquilo. De hecho, Pablo, vamos a ver las imágenes de cuando ocurrió esto, ajá, escuchando incluso la narrativa, uh-huh, y retomamos para que nos expliques, dale, de qué pasó por tu mente en ese momento, porque okay, creo que hay poca gente que dimensiona lo que te pasó. Claro, claro. ¿Verdad? Sí, veamos. Sí. Espere, papi, apártese porque se puede. Vamos a optar por sacar este caso porque el río se lo está por llevar. Está creciendo un montón el agua. Yo ya llamé. No sé qué pasó. Bueno, están los tráficos. Ellos hacen el reporte, me imagino. ¿Por qué hay que sacar ese carro si no se lo lleva el río? Está creciendo muchísimo. Ven, como una cosa, no sé si le pueden más o menos imaginarse. Bueno, ahí está el río y por allá pasa la autopista. Y Pablo más o menos empezó, como allá están los trabajos de una carretera, es un puente que pasa por arriba del río, que lo están ampliando. Y dice el oficial de tránsito que de hecho él ayer le dijo a esa gente, esto puede causar un percance si el Día del Padre esto queda así y no recogen y no limpian ese barrial. Y Pablo venía, hay una curva como en aquella parte hacia acá, y Pablo no la agarró, entonces se vino pegando en todos los árboles, ahí donde hay piezas del carro. Y después se vino acá, y Pablo aquí se le vino a la camioneta. Y vean lo que hay aquí. Un puente, una calle. O sea, si Pablo ahí, esa camioneta se viene y pega acá con ese cemento, Pablo se mata. O sea, de hecho, en la tele me dicen, no lo puedo creer, o sea, fue un milagro, porque vean ahí donde Pablo era pegado. Y Pablo, ahí estaba la camioneta, solo que el agua se la ha ido llevando y ya está debajo del puente, digamos. Están tratando de sacarla, pero es muy pesado ese carro. Es una pestilencia, olor a podrido. Terrible. Pablo, ¿qué sentís cuando ves estas imágenes e incluso escuchar, esa es tu esposa, sí, describiendo que prácticamente te tiene vivo de milagro?
Sí, ¿qué te puedo decir? El milagro, o sea, el milagro. Aferrarse a la vida, aferrarse a los hijos, aferrarse a la gente que uno ama. La verdad que fue un momento... Yo, a ver, aunque emocionalmente hay cosas que me mueven, no mucho, soy muy frío a veces en mantener la calma. Hay gente capaz que le pasa esto, ¿no? Y sale en un estado de pánico. No, no, yo salí de la camioneta, tranquilo. ¿En serio? Llamé a mi señora. ¡Wow! Sí, sí, o sea, en eso como que... No sé si el fútbol, la vida, me ha hecho como que entender que en los momentos más críticos uno donde más tiene que estar más tranquilo. Y sí, ¿no? Obviamente que son segundos, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Yo venía manejando de San José a La Juela, ¿no? San José Heredia, en realidad. Y en esa parte ahí del Castela estaba lloviendo. Habían hecho unos trabajos, estaban haciendo unos trabajos porque están ampliando la carretera. Y sí se veía como barro en la pista. Y en algún momento toco el freno y esa tocada del freno me empieza a patinar la camioneta. Yo venía del carril, digamos, de izquierda, tal del medio, tal de la derecha, y de la izquierda me empieza a patinar, a llevar. Yo en ese momento, cuando ya estoy en la casa de la noche, agradezco que no haya venido ningún carro sobre ese costado, que no haya ido ninguna moto de los chicos que reparten, porque era el mediodía, eran las 12:30 del mediodía, que no haya habido nadie esperando un bus, porque prácticamente me lo pasaba por arriba. Porque una camioneta tan pesada, a esa velocidad, o sea, la velocidad que va agarrando cuando va patinando. Y entonces yo siempre le digo a la gente con la que comparto, primero Dios y después las bolsas de aire. Sí. Sí, porque cuando yo pego en la banquina, ¿no? En la parte que ya te separa, ¿no? Ahí me explota la bolsa de aire y después yo ya voy con las bolsas acá arriba y voy dando vuelta y tumbo y tumbo, y son como 150, 200 metros que yo voy que... ¿Y te percataste que ibas hacia el no. río? No, 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 yo estoy esperando el bombazo, ¿no? Cuando yo empiezo a patinar, a mí se me viene una idea de mis hijos, porque claro, yo había venido a hacer una diligencia a San José, ellos estaban jugando la pelota en casa. Cuando me voy despidiendo de eso, de ellos, tipo 11 de la mañana, le digo, papá va a entregar unas cosas... Y viene y juega la pelota con ustedes. Cuando yo voy en el auto arriba, yo digo, Dios, yo tengo que volver a casa a encontrarme con mis hijos. Eso se me viene a la cabeza hacia mí. Y entonces, cuando ya pasa todo, pum, pa, pla, la explosión, el olor a explosión, a combustible, a quemado, a las llantas. Wow. Cuando caigo y abro la puerta, digo, me salvé. Claro, y como cuenta Diana ahí, o sea... Si yo pego en el puente. En el puente, explota el carro. O sea, me dio hasta que para que el carro caiga estacionado. Y el hueco del puente era así. O sea, cae sí, ahí. Solo Dios. Claro, cae el carro estacionado, no cae, porque yo me hubiera ahogado, porque cuando abro la puerta se me empieza a meter el agua del río. Entonces yo digo acá, es más, me dice Diana me dice, pero vos estás loco. Claro, cuando yo bajo... Después digo, tengo que buscar la cartera. Y empecé, ¿en serio? Sí, empecé a meterme entre el agua a buscar la cartera, la billetera, y la encontré, la billetera. Y el celular, ¿dónde estaba el celular para encontrarlo? No lo encontré, después del tiempo me lo dieron. O sea, fíjate lo que es la tranquilidad de... Mantuviste el raciocinio, porque de decir, en ese caso uno man, dice, salir de aquí. Man, casi estás a punto de matarte y todavía te da la cabeza para... Claro, yo estaba sumamente consciente, ¿eh? Yo... Durante todo el tiempo estuve consciente. ¿No te golpeaste mucho? No me golpeé, sí tengo un golpe en las costillas, que tuve tres fracturas en la, wow. la costilla, en la 8, 9 y 10, el lado derecho. Pero salí del carro, esa es otra de las cosas, Karina, y a los amigos televidentes. La única puerta que abría y que salió intacta era la mía. Sí, un milagro. Sí, sí, el carro después, yo lo fui a ver un par de días después... Lo volví a ir, a ver, y la única puerta intacta es la que abría. Las otras no abrían. Es un milagro, un milagro. ¿Y qué sentiste cuando te reencontraste con Mateo y Daniel ese día? Oh, fuerte, 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 fuerte. No, y todavía, ¿eh? Porque ahora que paso por esos lugares, digamos, digo, o sea, acá hubiera terminado yo. Aparte el Día del Padre. Sí. No, imagínate lo que son los Días del Padre años después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me encontré... Claro, a veces ellos no tienen la dimensión, ¿viste? Capaz que años después la van a tener cuando vean estos videos. Por supuesto.
Pero la mamá le dijo, mirá, papá sufrió un accidente y... Pero está bien, le dice, quédense acá. Justo estaba la muchacha que vive con nosotros, Lorena, entonces quédense con Lorena. Y mamá va y viene. Y bueno, ya cuando llegué a la noche, ahí me encontré con ellos. Y bueno, entendí que Dios me dio una oportunidad más. Para seguir amando la vida, sí, como sí, a la más. Sí, claro. Aparte que he vivido siempre... Por el trajín de la vida he vivido muchas cosas al límite, que es como que me, hay un amigo en Argentina que me dice, vos tenés más vida que un gato, me dice, ya he estado muchas veces en esta y todavía, bueno, por los hijos estoy vivo, digamos. Así que, bueno, es un momento clave en mi vida. Buenísimo, gracias por compartirlo y dejarlo al descubierto también este capítulo. Claro. Y ahora lo que habíamos adelantado, vamos a nuestra sección, el encubierto. Café Leyenda presenta Un Café con el invitado encubierto. Dos quinientos, dos y dos mil. 2.000, 2.500, 4 y 6. ¿Cuál se va a llevar, señora? ¿Algún precio especial que le hacemos ya? ¿Le tenemos precio especial y todo? ¿Promoción o no? Usted ahorita, usted es el que manda. ¿Te imaginas? Usted es el que manda en el negocio. Bueno, entonces, 2.000, 2.500, 4 y 6.000. ¿Y lo de adelante? Las matas ahí, es que hay mucha variedad como para darle tantos precios. Cualquier cosa, si usted quiere, yo le ayudo. Usted me pide la que usted quiere y yo le doy el mejor precio. ¿En cuánto sale esta? A ver, ¿cuánto sale esa, hijo? El rosario, 2.000, mi amor. 2.000. Gracias. No, gracias a vos. Con atención de lujo hoy. Sí, ¿ve? 2.000 el rosario. Con la copa de una rosa le ganamos un choripán. Ay, qué rico, ¿eh? O sea, eso es lo que hay que prender acá. Una parrilla hay que prender acá. Una rosita, una florcita, amigo, se la lleva para la casa. ¿Qué, papito? Qué gusto. Qué gusto verte, ¿eh? Todo tranquilo. Acá me trajeron a vender hoy acá. Está bueno, está bueno. Me dijeron, si vendés más de 100.000, ¿sí?, te llevas todo lo que vendamos en el día. La liga es campeón este año, ¿sabes? ¿Ah? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Está bien, papito? Sí. Al pesar de que era la volante, me cae bien. Bueno, papito, a mí también. ¿Qué vas a armar, media docena o qué? Seis rositas, ¿sí? Ah, qué bien. Qué bien que voy a quedar con la doña hoy. ¿Eh? ¿Le gustan las rosas? ¿Qué? Le fascina, mo. No crea, yo no tengo las redes sociales. Yo sé que a usted le gusta andar en la calle, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y semejante con todo lo que trabajo por día? Imagínate. ¿Cómo no me va a dar el gusto? ¿Eh? ¿Cómo no me va a dar el gusto de...? Está bueno, es lo único que se lleva uno. ¿Y ese puesto, hace cuánto lo tienen ustedes acá? 23 años. Imagínate. 23 años estamos aquí, después estuvimos en el correo. Ah, ok. ¿23 acá? 4 años en el correo. Ajá. Y 5 años en el parque central. Ok. Toda la vida. Y que estoy, me trajeron a vender hoy. Ay, no, yo quiero una foto con usted. Sí, pero te tengo que vender algo, porque imagínate. ¿Qué le escribió? Se lo compro. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Lo compro. Mira, tengo. ¿2.000? 2.500. Mira cómo me sé. 4.000 y 6.000. ¿Te compro un girasol? Un girasol y yo te saco una foto. Bueno, a ver, papi, dale, dale. Dale que esta venta es mía, ¿eh? Hágale. ¿Cuál es? ¿Cuál te quieres llevar? Este. ¿Este? Sí. Bueno. A la compra. ¿Cuántos que vale? 2.000, ¿es soneta? 2.500. ¿Se la dejamos por? 2.000, déjesela. Ahí está, ¿ves? ¿Ves lo que es? Toma, mira. Oye. Muy bien, que estuviste. Yo voy a comprar todas las cosas, ¿eh? Seguro. Vení que te vas a hacer una foto. Vas a hacer una foto ahora. Claro. ¿Acá? ¿Cómo lo detectaste? Hoy, obviamente, soy seguidora de él. ¿Cuál es tu nombre? Marcela Mata, mucho gusto. ¿Qué sentiste cuando ves el puesto? ¡Qué emoción, por supuesto! ¿Asimilaste que era de verdad? No soy liguista, soy morada, pero lo sigo porque me encanta, está guapísimo. ¿Ve? ¿Qué tal la experiencia, Pablo? Y vendí un girasol rapidísimo y lo se que lo... me encanta, y es más, me encantaría regalárselo, pero bueno. se lo dejé al mejor precio, a Gabriela.
Excelente vendedor. Bueno, gracias, esté bien, un gustazo. Gracias, mi amor. Esté bien. Ahí está. ¿Usted busca la plantita? No. Bueno, acá tenemos de todo. Ah, qué flores. Florecita, flores. Llévese la flor. ¿Cuál sería el canto, man? El canto, ¿cuál sería el canto? ¿Llévese la flor? ¿O es corté una flor? ¿O flores? Aquí no, no. Flores. Ahí está, mirá. Flores, reina. Flores, llévase una flor. Rosa, amarilla, blanca, roja, rosada, negra. Negra de luto, Negra de luto. Dígame, ¿qué le podemos hacer? Le tengo la mejor flor, la mejor plantita, la mejor mata, se la tengo acá. Y al mejor precio. ¿Rosas, pero de las más grandes? ¿De cuál? ¿Rosa de la más grande, papucho? Ah, no, mi amor, solamente miniaturas. Ah, pero la miniatura queda tan linda en la sala de la casa. Pequeñita, mediana, un girasol. Ah, es pedida. Bueno, ya. Hasta el lunes, mami. Hasta el lunes. Pero bueno, puedes, mientras tanto, llevarte otra. A un muy buen precio, ¿eh? Esta floristería tiene los mejores precios del sector. Clavel, no, claveles se agotaron. Girasoles. Girasoles, rosa roja, rosa blanca, amarillita. Los girasoles están hermosos. Los girasoles hoy con el look, la lucecita que está entrando. Está. No, gracias a vos. Ahí estamos para servirte. Esto te quedaría espectacular. En la sala de tu casa te quedaría muy bien. En serio, ¿eh? Hoy ya la ves. Guarda, ya la enamoré. Yo creo que usted no nadie lo conoce aquí en el mundo. Yo sí. No, mirá. Yo sí, la máscara. Mirá cómo dice la mina, mirá. Venía, mirá que la estoy llamando allá. Mirá que dice. ¿Qué está haciendo acá? Dice, Flores. Flores, estoy vendiendo flores para una causa. Mirá, 2.500. Tengo rosa blanca, rosa roja. Tengo girasol. El mejor jugador de todas. Tengo a 2.000, a 2.500. Me saco una foto, te mando un audio, un abrazo, un feliz cumpleaños, serenata. Es una muy buena causa la que estoy haciendo. Ahí está, ¿ves, papi? Una rosita. Vámonos, muchachos. ¿Listo? Elegila. ¿Cuál te gusta? Sí. Me mandaron a vender hoy. ¿Ah? Me mandaron a vender. Sí. ¿Cuál te gusta? Una roja. ¿Cualquiera? Esa. Yo también iba a pensar en esta. Sí, nos tomamos una foto, por supuesto. Le cortamos un poquito, si gusta. Sí, puede ser. Ahí está. Y el momento donde lo viste en un puesto de flores, ¿qué pensaste? Ya, no, es algo extraño. Te digo, me tengo que pellizcar, eso no es. Porque solo se ve la... ¿Cuál te gusta? Como esta. Decime porque te consigo el mejor precio. Mira, yo vengo a saludar a Gaba. ¿Eh? Yo vengo a saludar a Gaba. ¿Cómo anda, bien? Uy, lo están grabando. Que yo soy mi madre, no de corazón. ¿En serio? Ya, contenta, feliz, ¿verdad? Que es sorpresivo, la verdad es esa. ¿Le costó reconocerlo o lo ubicó de primero? No, primera, no es que es de la liga. Yo soy liguista de corazón. Y más bien le digo que muchas gracias por todo lo que hizo y los años que estuvo con la liga, porque le dio bastante al equipo. ¿Cuál es esa? ¿Plantita? ¿Sí? ¿La rosa? 3.000. No, hombre. Ese soy yo. ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Me pusieron a vender hoy, papá. ¿En serio? Sí, para un programa de televisión. En entonces... dos banches. Sí, ¿todo bien? Está bueno. Bueno, si quieres llevarte una, pues obviamente. Un placer saludarlo. El gusto es mío. Un admirador suyo. Bueno, un gusto. Morado hasta las canchas, pero admirador de buen fútbol. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto medio que valía? 3.000. ¿3.000? Sí. Ok, mira, hacerse sombra al mercado y paso mucho. Dale. Nos vemos, un gusto verte. Chao. Sí, es que había mucha gente aquí tomando fotos, vi las cámaras y lo vi a él, estaba aquí. ¿Y de entrada reconociste que era él? Lo reconocí de una vez. ¿Sos liguista? Sí. ¿Y qué pensaste que esté vendiendo flores en pleno San José? Ya, y algo así, nada que ver, ¿verdad? Porque uno se lo imagina en la institución, en qué sé yo, en programas deportivos. Ya, aquí no, nunca a nadie se lo va a imaginar vendiendo. ¿Así de tú a tú? Ajá. Pablo, ¿qué tal la experiencia? ¿Habías vendido flores antes? No, nunca había vendido flores, la primera vez en mi vida. Y bueno, tendrán el criterio los grandes vendedores de flores qué tal he funcionado esta tarde, ¿no? En las ventas. ¿Y qué sentiste
principio, a ver que la, cómo conquistar al cliente. Es que fíjate que, Karina, a mí me gustan mucho las ventas. O sea, me considero un buen vendedor, comercialmente también. Lo vi de mi familia, mi papá era vendedor. Entonces no tengo vergüenza en vender. O sea, si me tocaría ir a vender algún producto, lo voy y lo hago con mucho gusto. ¿Y qué sentiste con la primera persona que te reconoció? Bueno, la rosa. Obviamente el tema de la mascarilla ha quitado un poco el contacto, ¿no?, visual. Pero sí, la muchacha enseguida se dio cuenta que era yo, tuvimos que sacar una foto y se llevó una rosa. Así que las ventas, podemos decir que crecieron esta tarde. Además, ella dijo, yo soy morada, pero me encantaba. Sí, fue directa la muchacha, no esperó mucho. Pero nada, bueno, la idea es compartir, quebrar un poco la rutina y romper esas barreras a veces que tiene la figura pública con la gente del día a día. Y también reconocer a quienes se dedican a esto, porque no es una tarea fácil. A mí me encanta. Para mí la gente que se dedica a esto, de salir a la calle a vender, tiene para mí un respeto máximo, porque esa gente tiene que vender para llevar la plata en la noche a la casa y alimentar a su familia, a sus hijos. Entonces yo le doy mucho valor al vendedor, al que con un producto le llega a conquistar a la persona en ese momento. Café Leyenda presentó Un Café con el invitado encubierto. Ahí donde ven que Pablo se apunta a todo. Bueno, y nosotros aprovechamos mientras veíamos, estábamos con el cafecito Leyenda aquí preparados, ¿verdad? Pablo, la experiencia, ¿te divertiste? Sí, mucho. Mucho. Mucho porque es algo distinto. Y hay dos maneras siempre de ver las cosas. O lo tomás con buen humor o lo tomás de mal humor. Entonces yo siempre busco meterle picardía, un poco de humor, pasarla bien, disfrutar. Y aparte que me gusta. O sea, vos lo viste ahí un par de minutos y donde entiendo más o menos el negocio y hay que hacerlo, lo hago. Porque además Pablo acompañaba al papá, que también era vendedor, sí. y viajaba para vender, claro, productos, y Pablo se apuntaba a ayudar al papá. Yo sé, Karina, lo que es llegar a veces la semana y no haber vendido nada. Y que llegas y explicar ahí, y que te digan, bueno, ¿y cómo fue la venta? No, fueron malas. O sea, yo eso lo entiendo a la perfección. O sea, por eso para mí el vendedor es un personaje dentro del comercio único. Porque tenés que tener ingeniar para que lo que yo muestre pueda encariñar al consumidor. Que enganche. Que enganche. Que enganche. O sea, la amabilidad, la facilidad de palabras, el carisma, lo que hablábamos. El que te ofrezca una necesidad. Capaz que la gente que iba ahí no tenía necesidad. Y le hablaba diciendo, mirá qué lindo que quedaría en este girasol con las luces del día, ¿entendés? O sea, como que es como encontrar inspirado, cosas. Inspirado. Claro, entonces la persona que va a comprar dice, ah, mirá, sí, es verdad, me quedaría bien en la sala de casa, me la llevo. Buenísimo. Y es momento, Pablo, también de que vamos a conocer otra de nuestras secciones, ¿sí?, que vamos a dejar al descubierto lo que no saben de Pablo. Y es que precisamente esta sección es para, como estamos dejándolos al descubierto y como hemos ido descubriendo bastante a Pablo, Pablo, algo muy interesante tuyo que la gente no sabe, yo le preguntaba, ¿a qué le tenés miedo? ¿Cuál es tu fobia? Y tu respuesta me sorprendió. Sí. Decinos, ¿a qué le temes? Nadie le tiene miedo a lo que yo tengo miedo. ¿No? No, no. Es muy raro, sí. Y es difícil sobrellevarlo también porque sí. Es algo que te sigue siempre. Sí, fíjate que yo no sé si es un miedo o es, no sé cómo llamarlo, la verdad, nostalgia. Me ha pasado que me da miedo el pasado. Así como lo escuchás, me da miedo el pasado. Lugares donde yo tengo memorias o momentos muy lindos con mi familia, películas, un libro. De que yo digo, no sé, en esa esquina yo saqué a mi mamá hace 15 años. O por esa acera yo caminaba. El volver a pasar por ese lugar, a veces lo evito. Hay películas, digamos, que vi con familiares míos que hoy ya no están, y las están dando, y las evito. O sea, porque me da mucha nostalgia y me da miedo, digamos, poder reencontrarme con cosas que no quiero reencontrarme. Abrir ese baúl de emociones. Sí.
Es más, a veces hay una esquina, Acapulco, la playa en México, hay una esquina que le vengo diciendo a mi señora, a Dayana, le digo, fíjate que esa esquina me gustaría pasar, porque esa esquina, no sé, algo me envuelve de algún momento de mi vida y yo creo que fue que estuve con mami ahí, algo hicimos, algo, no sé, me lo va a traer la memoria. Y entonces digo yo, bueno, ¿sería bueno pasar? ¿No sería bueno? Pero ya le dije, la próxima vez que vamos a México, vamos a ir a Acapulco, que por sí tenemos amigos ahí, y voy a ir de vuelta a esa esquina, a ver esa esquina cómo está hoy. Y así me pasa con cosas del pasado, que alguna me gusta volver a vivir y otras sí las evito. Ese es un miedo que me genera el pasado, digamos. Y gracias por dejarlo descubierto. Sí, sí, puede haber gente en casa, ¿verdad?, que se esté identificando en este momento. Pablo, vamos a hacer una pausa en este momento porque vamos a entrar también a esos años de infancia de Pablo. Lo vamos a ver, nos cuente cómo fue esa pasión con el fútbol, porque además, como él muy bien decía, y ahí vamos viendo algunas de las imágenes, el fútbol se convirtió, no solo empezó como un juego, y se convirtió en su pasión. Ya regresamos en Al Descubierto. Cada vez que los chiquillos regresan con una carita feliz, yo les hago empanaditas. Siempre que haces empanaditas con Maseca Empanadas, te quedan ricas y bien tostaditas, porque ya viene lista con todos los ingredientes especiales. Llegó la Mega Promo, protégelos y gana con Nido. Gana órdenes de compra, producto Nido y recargas de celular. Compra tu Nido, registra tu factura por WhatsApp, participa y gana. Drasambi es una empresa española líder en el sector del desarrollo, distribución y comercialización de suplementos alimenticios y deportivos, cosmética ecológica y alimentación bio. El objetivo, ofrecer a sus clientes un producto de alta calidad y máxima eficacia, adaptándose siempre a las necesidades de las personas en cualquier etapa de su vida. Drasambi, más de 25 años marcando la diferencia en salud, belleza y bienestar. La sección Cómplices al Descubierto es presentada por Drasambi, líder en salud, belleza y bienestar. Gracias por seguir con nosotros en Al Descubierto, una noche muy especial con Pablo Gavas, que está quedando al descubierto. Él se apuntó a quedar al descubierto y antes de continuar, Pablo, vamos a ponernos un poquito de alcohol en gel, ¿verdad? Aprovecha. Porque como podrán ver, bueno, aquí todos estamos con mascarilla y Drasambi nos cuida a todos con este alcohol que es deliciosísimo y pues también nos estamos cuidando todos. Así que nos estamos divirtiendo, pero todos los protocolos hay que seguirlos, Pablo, son clave. Sí, es importantísimo, más en la época que vivimos. Y por respeto también a la gente que comparte con nosotros. ¿Verdad? Así que con el alcohol de gel de Drasambi. Genial. Estamos más que seguros. Pablo, vamos a ver las imágenes tuyas de cuando estabas iniciando en Patronato, ¿correcto? Uh-huh, sí. En Argentina. Correcto. Que ahí te vemos pequeñito, ¿verdad? Tal vez contanos un poquitito. Bueno, Patronato de Paraná hoy es un equipo que juega en la primera división del fútbol argentino. O sea, uh-huh. Hoy comparte, digamos, con Boca, con River, está metido ahí en ese grupo de equipos, y ahí fue donde yo arranqué, digamos que el fútbol amateur, con los chicos, categoría 82, algunos viajes, esos eran los viajes que hacíamos con las tiendas de campaña, cuando íbamos a jugar torneos al interior de Argentina, y viajaban nuestros papás, mamás, hermanos, iban todos ahí dentro de las tiendas de campaña, y teníamos un fixture o un torneo durante una semana, con Patronato. Y bueno, iban recorriendo, digamos, la edad. Yo arranqué el fútbol a los 8 años de edad. 28 años detrás de una pelota, digamos, se podría decir. Bueno, todavía uno, ya menos, con menos actividad, pero de los 8 años es lo que yo aprendí a hacer. Me retiré a los 36, entonces 28 años después de arrancar. Ahí creo que puede tener que unos 10, 11 años. Recordá que después de ahí, de Patronato, yo salto a Newell, ya a jugar de una manera un poquito más profesional, con un club más competitivo. Y ¿reconoces esas imágenes? A ver. Y sí, tiene que ser este Patronato de Paraná.
Son torneos, sí, que íbamos a jugar. Mirá, hacía rato que no veía esos videos yo. Es de 1993. Mirá qué bueno. Mega jugada, Pablo, vea. tenés más material que yo, prácticamente. Imagínate. Los padres como locos, ¿no? Gritando, las madres en las tribunas. Sí, entonces el Club de Patronato, cuando nosotros éramos chicos, todavía este club no tenía tanta trascendencia. Cuando yo ya me vengo a Costa Rica, empieza a ascender. De la C se va a la B y de la B a la A. Y hoy ya compite ahí, aunque es un club pequeño, pero tiene la posibilidad de competir con Boca, con River. ¿Y podés ponerle más atención a estas imágenes para que nos describas? En ese momento, incluso tus papás te acompañaban. Vos sabés que creo que el que está allá atrás es mi viejo. El que está allá atrás de... Ahí, el que está allá atrás, ¿ves? Ah, el de acá, de pantalón como claro. Sí, que hay atrás del alambrado. Creo que mi papá siempre se ponía del lado del que yo corría. Digamos, si yo jugaba del lado izquierdo, él se ponía del lado izquierdo, digamos. Y entonces, era algo... A ver, yo hoy lo veo con mis hijos. Era algo que uno podía disfrutar todos los fines de semana. ¿Y pusiste atención a la pantalla, Pablo? Sí, mi primo. ¿Cómo que no? Mariano. Estamos en Cómplices al Descubierto. Mariano, gracias por apuntarte. Mariano está desde Argentina. Sí. ¿Eso es ahora? Sí, te está oyendo. No, es cómplice. Saludalo, Mariano, para que vea que estás aquí. Estamos en vivo. Ahí le da. Bueno, nos acomodamos. Qué grande. Yo lo quiero mucho porque es como mi hermano. Hemos vivido muchas cosas fuertes durante toda esta vida. Y bueno, él también fue jugador de primera división en Patronato, Mariano. Hoy ya tiene otras cosas comercialmente, pero hemos estado juntos en México, ha venido a Costa Rica, jugó para mi despedida, verlo en cancha. Se me lesionó 2 días antes de la despedida, pero pudo jugar. Disfrutamos más después que lo que jugamos en el partido. Pero sí, es el hermano que nunca tuve, varón. Y Mariano, de hecho, está con nosotros. Gracias, Mariano, por enlazarte desde Argentina, porque... Ahí está, el resultado fue Patronato 3 para Paraná 0. Sí, sí, sí. Súper bien. Y Mariano es nuestro cómplice. Contale de cómo conseguiste estas cintas también, Mariano, y el mensaje que querías decirle a Pablo. Bueno, me llamó Dayana el 1 de marzo y teníamos que darle una sorpresa a Pablo. La verdad que eran pocos días, moví todos los contactos, fue muy difícil conseguir la cinta. Es una cinta de 30 años atrás, en VHF, ya nadie tiene videocasetera. Conseguí 3 videocaseteras, ninguna quería tomar el cassette. Y bueno, hasta que conseguimos una que un día de que tenía que pasar las cintas al programa, la conseguimos, estuve como hasta las 3 de la mañana sacando videos. Y bueno, ahí se nos pega un poquito la señal. También. Siempre estoy predispuesto para estas cosas. O sea, todos nuestros primos jugamos al fútbol. Y el que se notaba que era el mejorcito, el con más condiciones, siempre fue él. O sea, una envidia sana por todo lo que él logró como persona y como carrera futbolística. Y agradecido a él porque me lo dejó vivir al lado de él. Jugar su despedida, ir a México, verlo jugar en todas las canchas. Eso, agradecido de por vida. Gracias, Mariano, por estar. Se emociona, eso es muy lindo. No, aparte, la mamá de Mariano me termina criando a mí, que es mi tía Olga, que falleció hace unos años atrás. Pero es mi mamá cuando era muy chica, cuando estuvo a nosotros, entonces, claro... A mí me llevaba y me metía en la casa de mi tía Olga. Perfecto, Mariano. Y agradecerte por enlazarte desde Argentina, porque tenemos más sorpresas para Pablo. Por eso tenemos que despedirte ahorita y darte las gracias. Un gran abrazo desde Costa Rica. Perfecto. Agradecido a ustedes que puedan hacer este reconocimiento en vida, que él lo pueda vivir después de todo lo que le pasó, que fue un milagro.
esto lo pueda vivir así, vivo, y que lo puedan reconocer, porque lo que ha logrado, en el puesto de flores te lo mostraba, o sea, gente del Saprissa que se quería sacar fotos con él, eso no lo logra cualquiera, o sea, podés ser ídolo de tu equipo, pero ya que toda la gente, por más que sea de otro bando, se quiera acercar a vos, eso habla mucho de la persona de él. Más y el carisma. De la futbolística, de su carrera, de cómo es como persona. Gracias, Mariano, un gran abrazo, porque tenemos más sorpresas para Pablo, y se nos va acabando el tiempo. Bueno, y es que precisamente, Pablo, es un día muy especial, y sos nuestro invitado, y queremos chinearte también, es por eso que yo voy a ir haciendo espacio aquí, porque te tenemos otra sorpresa. Yo me voy a levantar, porque aquí hay que hacer campo, y adelante con los regalos de tu vida. Me va esto, muchacha, acá, ustedes. Y nuestra mega cómplice, Dayana, bienvenida. Vengan, tomen asiento. Mamita, venga por aquí. Rey, aquí con mascarillas, esto es como difícil. No, tremendo. La verdad que emocionadísimo. ¿Te sorprendimos? Claro, ¿qué? Si me sorprendiste, mira, imagínate un día de esto, encontrarte con todas estas emociones que son muy fuertes. Esta es una emoción muy fuerte, esta es otra emoción muy fuerte, y bueno, Dayana, obviamente, la compañera que camina al lado mío. Dayana, agradecerte por ser nuestra mega cómplice. No, por favor. En apuntarte en todo, ¿verdad? Que lo hiciste esto posible, y también aprovechar el espacio por si quisieras decirle algo a Pablo en este cierre. Bueno, ya emocionada, la verdad, muy lindo, porque desde el primer momento cuando me dijiste, mira, quisiéramos que lleguen, le digo, bueno, Pablo, se puede esperar saludos, se puede esperar videos, se puede esperar fotos, pero esto único, la verdad, o sea, no, nunca le había pasado que entráramos así, digamos, a un programa, y bueno, no, fue un placer, la verdad, servirte y ayudarte ahí a conseguir material, a conseguir a Mariano y demás. Todo, no, sí, es que Dayana, en medio de todo su trajín, ha estado súper apuntado, sí, bastante. Y de hecho, Mateo y Daniel, ¿verdad? No sé si quieren alguno decirle algo a papá. Decir algo a papi. ¿No sabías esto, pa? No sabía. Aquí está el micrófono, mi amor. ¿Cómo es? ¿No sabías esto, pa? No, yo no sabía. Me sorprendiste. Sí, yo me quedé dormido hoy en la cama. Hoy me quedé dormido en la cama. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero me encantó. ¿A vos te gustó o no? Sí. Bueno, ya lo vamos. Nunca te hemos atacado así de sorpresa en un programa. Solo hemos ido y entraba al final. Ahora te van a ver todos. ¿Estás contento? Sí. Pablo, agradecerte, el tiempo voló. Ah, hermoso. Agradecerles de verdad por estar con nosotros, por apuntarte a quedar al descubierto y enseñarnos ese gran ser humano que hay detrás de la figura pública. No, gracias a vos, Karina. La verdad que he ido a muchos programas, te soy sincero. He invadido muchos programas y me han invitado. Pero este particularmente te lo quiero destacar porque es un programa que me llevó a unos lugares donde tenía que ir, digamos. Mariano, para mí, después de la familia, digamos, están mis hermanas, pero él termina siendo una parte importantísima. Y te quiero agradecer porque estos programas también retroalimentan, ¿no?, la persona que uno se ha convertido con la gente que está alrededor. Y que están en las buenas. Ay, vea, Mariano está muy emocionado porque él te está viendo en todo el programa. Lágrimas de amor son esas, Mariano. Gracias. Y creo que ahí está. Tengo yo la facilidad con las cámaras como tiene él. Y ahí está Alba también, la esposa de él, ahí al lado. ¿Te puedo contar una anécdota nomás? Ahí está, a ver. Dale. Pablo fue el encargado, así como vendía flores, de la unión nuestra. De vender ese amor. Él fue el encargado de llevar la carta que yo hice para conquistar a esta señorita. Muy bien. Pues bueno, momento. Te mando un beso. Momento de despedirnos, darte un gran aplauso, gracias, Pablo. La sección Cómplices al Descubierto fue presentada por Drazambi, líder en salud, belleza y bienestar. Gracias a vos, la verdad, a la producción, al programa, por el trabajo que has hecho, porque sé que te has esmerado mucho. Yo entiendo lo que son estos programas. Estos programas, sí, hay que andar mucho detrás de la gente y, bueno,
La idea mía fue poder estar con vos y compartir y dejar el mensaje a la gente. Una familia hermosa, un mujerón de esposa, un gran ser humano y dos ángeles preciosos. Así que, y otros dos que te siguen todo el tiempo. Muchas gracias. Así que agradecerles, quedan invitados. La próxima semana vamos a ver quién será nuestro siguiente invitado al descubierto. Así que gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Recuerde, ¿quién quedará al descubierto?